acerca de la historia de una cultura que ha dejado un gran legado en nuestro país, la cultura olmeca. La cultura olmeca es considerada la cultura madre de México, dio origen a sociedades y centros urbanos. El término olmeca del náhuatl significa gente del país de Luli, ya que de estas zonas se extraía el caucho de los árboles. La cultura olmeca habitó en lo que hoy en día conocemos como el sureste de Veracruz y el oeste de Tabasco. Esta cultura está considerada en ser la primera sociedad de Mesoamérica en desarrollar la escritura, el calendario y la epigrafía. Sus ciudades eran enormes centros ceremoniales con capacidad de albergar hasta 18.000 personas. Dentro de sus centros ceremoniales más importantes estaba San Lorenzo, el más antiguo, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz. La Vega, el más antiguo y el más importante para ellos. Y por último, en desarrollarse, Tres Zapotes. La cultura olmeca realizaba rituales generalmente llevados a cabo por sacerdotes, chamanes y sus gobernantes. Finalmente, el jaguar ejercía especial fascinación en el pueblo olmeca. Era el centro de su arte y su religión. Muchas gracias. Es Aileen. Contamos.